Ven, Señor, a quedarte en los corazones. Ven a sanar el alma de tu pueblo, su corazón, su cuerpo, su mente, su espíritu, para que podamos experimentar, Señor, tu paz, para que renovemos en tu corazón la esperanza, para que nos invite, Señor, a renacer del alma y del espíritu. Te pedimos en este día que nos reunimos especialmente a pedirte la salud del cuerpo, del alma y del espíritu, que nos ayudes a estar abiertos, a estar conscientes, a estar despiertos para poder recibir tu bendición, para poder acoger los dones que ya quieres derramar en nuestros corazones, para poder orar en sintonía, Señor, con tu amor y con tu espíritu. Ven a quedarte con nosotros, ven a llenar todos los vacíos del alma, del corazón, ven a calmar la sed, ven a alimentarnos, Señor, con tu fuerza, con tu palabra de vida, con tu cuerpo, con tu sangre.
en la cual le pedimos al Señor por la sanación del cuerpo, del alma, del espíritu. Le pedimos que se haga presente en nuestros dolores, enfermedades, soledades, tristezas. Hay tantas cosas humanas en las cuales el Señor encarnado quiere estar presente. Él que quiso compartir todo lo que vivimos y que quiso recibir en su cruz toda la carga de nuestro pecado. A Él queremos encomendar hoy día, queremos dejar a sus pies todo lo que nos duele, todo lo que a veces no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual. Hoy día queremos pedirle al Señor la libertad del corazón, del alma, del espíritu, para poder caminar con Él. Así que le invito para que vivamos este momento con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha alegría. Con el canto nos preparamos, hoy día es el canto por Romeo, así que aprovechamos de pedir también por todos los cantos, para que el Señor nos bendiga, les ayude a vivir el misterio de su vocación, de su nombre. Carlos Romeo además fue un obispo, así que a través de él vamos a pedir por todos los pastores de la iglesia para que el Señor les regale el discernimiento y la humildad para poder ejercer un ministerio tan exigente como es ser pastor de toda la iglesia. Pedimos al Señor que renueve su fuerza, su alegría en nuestros corazones. Cantamos.
tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve por camino de vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, conserva en tu cuerpo el espíritu que infundiste en el obispo San Carlos, para que tu iglesia se renueve sin cesar e identificándose con Cristo, pueda mostrar a todos el rostro de tu Hijo. Te pedimos especialmente por nosotros en este día que nos reunimos para pedir la salud espiritual, corporal, nuestra, de nuestras familias, de todos los que hoy traemos en el corazón. Recibe nuestra oración, tú que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento y vamos a escuchar con mucha atención la palabra del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque yo les advertí frecuentemente y ahora lo repito llorando, hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el cliente, su gloria está en aquello y lo cubre de vergüenza, y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndonos semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos, con Jesús, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios. Es normal.